y tiene una reja. Juan Antonio Vélez nos envía el siguiente video. Nos comenta que en su garaje siempre se escuchan ruidos y cosas extrañas. Un día, estando ahí, logró captar en video lo que sucede en ese lugar. Vamos a ver lo que registró. No. Yesenia Ara nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en la casa de una de sus amigas, una mujer aterradora los asusta constantemente. Un día que no había nadie en el lugar, se tomó una foto. ¿Cuál fue su asombro que al revisarla captó a esa aterradora mujer que los acosa constantemente? Este es el documento. Norma Maldonado nos envía el siguiente caso. Nos comenta que su hermano, que radica en California, una noche en el jardín se tomó una fotografía. Al revisarla se dieron cuenta que algo escalofriante estaba junto a él. Vamos a verlo.
Nuestra seguidora Shane Sai nos envía un caso impresionante. En la Riviera Maya se cuenta una leyenda sobre los aluxes, que son pequeños seres que custodian la zona y se mezclan con la naturaleza. Personas que han tenido algún encuentro con estos seres comentan que son como pequeños ancianos, que se esconden entre las ramas, que silban y en algunas ocasiones avientan piedras para alejar a los curiosos. En un hotel de Cancún, un turista captó lo que supuestamente comenta es un aluxe. Vamos a ver este impactante documento. Nuestro seguidor Suy Álvarez del Estado de México nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en el velorio de una persona que fue asesinada por un ajuste de cuentas, cuando le toman una foto al féretro, algo sumamente aterrador sale detrás de él. Vamos a verlo. Unos jóvenes van a hacer una exploración a un parque abandonado. En los baños se topan con algo simplemente aterrador. Este es el documento. No, es que en el puro camino da miedo. Esta es la escuela que los decía. El puro camino da miedo. Más porque me invitaste, pero la verdad es que no tenía ganas de dormir. Aquí hay un baño, ¿qué tiene que ver? A ver. Pues, no, baño, si quieres. Se robaron todo de aquí, hasta los espejos. Qué tremendo. Todo destrozado, todo. ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿Años? Escuché como... Aquí hay otro camino, podemos ir aquí por él. Está todo en pedazos, una de las telarañas.
¿Qué? Pasa algo por allá. A ver, a ver. ¿Seguro? Vayan ustedes. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Dice algo o qué? Tiene una reja. En una bodega se comentaba que algo extraño se aparecía por las noches, una especie de pequeño ser que deambulaba por el lugar. Una madrugada, un trabajador se topa frente a frente con esta impactante criatura y decide grabarla en video. Vamos a verlo. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.